Mira, 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 aquí tenemos un bistecito chiquitito, chiquitito. Hoy lo vamos a acompañar simple y sencillamente con un mashed potato. Vamos a hacer pimentar esto. Ya tenemos lavadas nuestras manos. Vamos a hacer un pequeñito, pequeñito, pequeñito. Pequeñito, 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 pequeñito videíto, pequeñito videíto. Vamos a ver qué comemos. ¿Qué dicen? Están escuchando. Ya no me voy a más que esto vive en mí, dice Dios. ¿Qué se puede hacer? Nada. Bendición de Dios. Bendito gloria a mi Señor. Miren, dos vistecitos ya vienen machacados. No se va a lavar porque vienen machacados. Ay, Dios mío, Dios santo, Dios santo. Dios santo. Unos frijolitos culposos estaban aquí, ¿ver? Mire. Foto porque que a ellos se les lleve la gordura. La culpa de engordar. Culpa de engordar. Nos salpimentamos solamente con este. Simple y sencillamente porque viene de todo ahí, la mezcla ya hasta comino eso.
Vamos a pelar la papita, ya está salcochada o hervida o cocida, como usted la reconozca. Yo digo salcochada. Con los deditos, ¿eh? Es que con la uña duele.
Ay, no, ay, no, ay, no. Le ponemos la papita machacadita, uy, machacadita aquí. Así es que vamos a pelar otro. Le ponemos sal, cita.
Todo sudado de salir. Sí. Dios, de loco. Así es. Vamos a menear, vamos a menear. A seguir machucando todo un poquito. Luego de ahí le vamos a poner un poquito de sal. Uy, que no sea mucho. Y margarina. Esta receta, gente, fíjense que me la puedo tan de memoria. Es tan fácil, pero tan fácil, igual que la gelatina, ¿eh? ¡Ay, esto es tan fácil! Vamos a derretir un poquito. ¡Tan fácil! Salita y margarina, nada más. Necesito más corona, ya rico quedó. Vamos a poner un poquitito de lechita.
Chicas, 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 chicas. Y saludos a Arabia. Chica, 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 chica. Le ponemos, le incorporamos un poquito de lechita. Uy, uy. La margarina va derretida para que no, pues no se haga mucho. Y ahorita estamos haciendo ya de un solo la cena. Una rica, deliciosa cena. O también la puedo ocupar para el almuerzo. Para lunch. El lunch es a la hora del almuerzo. La cena es el dinner. Aunque dinner se llama un cuarto para donde cena, donde va la mesa del comedor, dinner room. No sé si va completo dinner room, pero sí es dinner. Como el bedroom es el dormitorio, la living room, la sala. Living room. Y el dinner del comedor. Pues miren. O sea que yo les enseñé en mi My English. My English innovation. Where are you studying your language in Missouri? Oh, I went to the Miami University life. Invite you everybody for go to take the classes in my university. The courses is very, very, very. ¿Qué quiere decir very, very? Primero mandar. Primero mandar el money order. Money order o cash. Por la information. 200 for the information. You like it, you like it. You no like it, you no like it. No retorno, no retorno. Arabia say yeah, yeah, yeah. ¿Qué dicen en Arabia? Arasha say, no simpatizna. En Arasha say, no simpatizna. No simpatizna. Pero, yo no he dicho nada. Bueno, esto ya está quedando bonito. Una toma checada se le da, ¿verdad? Si usted lo quiere mal hecho. Pero si usted lo quiere bien hecho, como dicen por allá las... las... las
Si lo quiere bien hecho, le machaca. Si no lo quiere bien hecho, pues media machacada, niña. Y que todavía tiene las voladitas, que quedó algo dura. Porque de repente se me antoja y la hago como ensalada. Y no me gusta que se raje. Es la blanca. Dice, ¿para qué la blanca se raja? Esta me gusta porque no se rajó, la negrita. La vamos a incorporar a nuestro toy. ¡Ay, señor! ¡Ay, padre amado! No es bad, it's not bad word. Pero lo dejo así. El que conoce inglés dice. It's no, ¿qué quiere decir? La dejamos en nuestro container, quiero decir, por decir esto. Toilet es el baño. Para venir donde sea. Pero digo, ay Dios mío, porque miren, ve, todavía está duro. Yo también por la vez hablando ahí. Le eché poca leche, pero está duro. Necesita llevar más. La de caja es rica también, viene más machine. Así que, amigas y amigos, amigas y amigos, si están interesados en ser, y seriously, están interesados al saber, ustedes saben que yo, el saber me ha costado. Me ha costado reclamos, saliva. Me ha costado saliva. Para agradecer a la gente. Miren. Hoy se quedó deli. No le pongo pimienta, chicas y chicos, porque la tengo revuelta con las especias. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! Incorporamos a Little B. A Little B. Para mirar. Y le ponemos unas dos tapas de limón. ¿A dónde han visto esto? ¿A dónde han visto esto? ¡Ay, Tino Bar! ¡Que la finding! ¡The God is here in the world! ¿You know how it? No have finishy. Oh no. Qué feliz me siento, dice que le decía la niña Trudy. Esto quedó delicioso, chicas, chicos. Y entonces la ponemos por, espérenme.
Esta la ponemos para decoración. Obvio, no se le pone todo, porque solo la mitad. Solo de adorno. Le vamos a deber la pimienta, pero aquí tengo los sesos. Cominito. Está revuelto. Aquí está la pimienta y el comino. Es tan fácil que casi no hago. Solo hago puré de papa. Las hago para mascota y vengo acabando en hacer las puré de papa. Porque llevo mayonesa. Me encanta la mayonesa, pero eso, quizás. Ya. Pero ya quedó, miren. Deliciosa, ¿ve? Entonces vamos a servir. Vamos a probar, porque imagínense. Si pudiera le pusiera más, pero no, queda excelente. Ya le puedo poner toda la tapa del limón. Ok, y el mascotero ya está. ¿Usted la quiere servir calientita? ¿La sirve calientita? Si te le quieres hacer una masa así normal, la normal. Y esta es mi cena ahora con un cafecito. No sé si ustedes quieren que le agreguemos ahí la hora del café. Como ustedes quieran, ahorita es 19 de junio. 19 de junio. Son las 5:46. De la tarde. Saluditos a la herencia de las viudas. Gracias por verme. Gracias por verme. Y gracias por sus buenos deseos. Okay. Esto va aquí ensamblado. Esto para doña Jovelina, dice ella, pendiente la señora Jovelina. Y un día le mandé saluditos a esta doña Jovelina y le digo yo que se ponga, ¿verdad? Se ponga. Porque le digo yo que allá a Francia vamos solo personas de caché. ¿Se escucha grotesco y eso o no? De cachaca y de cachaca. Mire, preciosa, mi precioso. Mi precioso y mi preciosa, ¿cómo quedó el mascotero? Le dice que quieren más aguadito. Es el de caja, chica. Más contestencia, le quiere de caja. No es lo mismo una receta casera. Criolla, una profesional, delicious.
Mira, esto quedó delicioso, rico, deliciosa cena, almuerzo, cena. Ajá. Y vamos a hacer un rico, delicioso coffee. Coffee, coffee, coffee. Ahí tenemos este desorden. Son toallas. Como ven que de repente, uy, de repente está en lo del lavaplatos hoy. Que no lo crees. Bueno, vamos a ir a comer ahí. Pero si vienen de descendencia, sí, agarraron ese ADN, quizás. Y de ahí se reprodujo. Ella. A guardar nuestro más potato. No se pueden las dos cosas, dice Dios. Vamos a hacer nuestro cafecero. Nos trasladamos al. Sí, hice lo que hice un día. Estamos grabando, chicos, estamos grabando. Vamos a contarlos aquí en las confesiones de Doña Sonia. Les cuento una cosa. Y esto va. Paz y amor. Yo soy muy sincera, dice. Pero me aman todo, va. Gracias. Gracias, mi amado, de esto poderoso, precioso, por esta cena, lunch. Ya te paren acá nomás. Aquí.
¿O mamá? Mira la yo le digo que yo no me pico mochila. Estamos poniendo coffee, coffee, coffee. No se ve. Sí, sí se ve. Chicas y chicos, tengo días de no ir ni a pedir, he ido. Estamos, dice Dios que estoy en el hueco de la palma de la mano, en el hueco, en la hendidura de una roca ahorita. Que él me sacará hasta que haya pasado todo. Así que tengo que comer lo que hay. No hay pancito. Voy a tener que hacer el café, el video otra vez. Llegó la hora del café. Pero sin pan. Como dice la Sagrada Escritura, que Jesús de Nazaret es el ejemplo. Y dice, aunque no me lo crea, aunque no me lo crea, ese es el título que Dios me ha puesto. Y por las vivencias vividas con Él, aunque lo creo, para que me dé vergüenza, pero Él es así bonito y así le plació conmigo. Perdón, es que el que no entiende ese título, pues lo ve normal. Y el que entiende, pues no lo puede creer. Viene en camino, dice, en serio. Wow. Eso me dijeron a mí al principio. Hoy sí, en serio. Mm-hmm.
A ver, bájale ahí. Porque lo de allá de a la cámara. Yo mismo me lo doy. De... No sé si es allí. Allá.
llenita quedé. Para estar acá, así que no puedo verlo salir. Me gusta esta tacita. Ya dejé que. A ver cuando regreso con la otra. Recuerda que ahora tú usaba. Recuerda que ahora tú usaba. Lo que pasa es que me gusta cuando agarro una hasta que me aburra. Vamos a endulzar. Yeah. Mm-hmm. Chambacú, chambacú, chambacú. Chambacú, chambacú, chambacú. Chambacú, chambacú, chambacú. Vámonos a tomar este rico y delicioso cafecito, chicas y chicos preciosos y preciosas. Mi preciosos y mi preciosas.
Gracias por suscribirse. Gracias por estar suscritos. Gracias por ser mis amigos. Gracias por todo. Gracias por comentar. Disculpe que no les he contestado porque he estado en la guerra. Todos los días me entiende, dice. Ah. Y los invito aquí a compartir este rico y delicioso cafecito. ¿Ah? Vamos a ver si se puede. Pues ya que se está haciendo costumbre, esta hora del café. Ajá. Entonces, ahora lo vamos a mostrar la hora del café sin pan. Pero con lunch before. Con lunch and dinner before. Esa palabrita before la vamos a averiguar, chicas y chicos, en unos días más. Y espero que se suscriban para que ya la tienen. Pero el que la tiene, si la averigua, si ya está. Yo ya la sé. Es así como cuando... Esto para los suscriptores nomás. O sea, para los suscriptores y para los que se van a suscribir. Para el que está escuchando, ajá. Es como cuando está hablando de cuando tenía su papá 4 años. Ok. Ok. Todos estábamos confundidos con eso, dice. No. After es eso. En esa palabra yo estoy, pero en la nube. Yo lo que sí les dije es que la averigüe. ¿Verdad? Que la averigüe porque no, o sea, yo la sé. En su momento de implementarla, yo sé qué es. Before. Pero yo quiero decir así. Pero no me gusta mucho esa palabra tan clara. Para decir así lo pasado, decir after. Si la misma A lo dice. Por lo menos la B concuerda. Porque A es la primera. Adelante, atrás. B, exacto. Dice Dios que poquito a poquito. Yo lo siento así rudo eso. Before está al revés, dice. Before significa pues pasado para mí. Así lo van a ir dejando, dice. After es after, antes, la misma palabra lo dice, after, antes. Si va suscrita diferente, pues mejor. O sea, si así como es, ¿verdad? Pero está al revés, dice. Chico Perico mató a su mujer haciendo de la suya. Pues mis amigos y amigos, vamos a seguir comiendo, tomándonos el rico y delicioso cafecito. Chicos. Ya cenamos. Me sentí un minuto de silencio, no sé por qué.
Bueno, mi precioso, mis preciosas. Vamos a probar el café, está calientito. Ajá. Tenemos unas cuquitas. ¿Cómo? ¿Lo prefieren sin nada? Porque acabamos de comer, ok. Pero recuerden de que también por cortesía de Innovaciones Arro TV le pasamos también, llegó la hora del café, té, al blog. Uh-huh. Me están pidiendo ahí obligatoriamente que lleve, que pase ese video allí. ¿Saben por qué pasó? Porque ese video yo se lo dediqué al Espíritu Santo. Ajá, se lo dediqué al Espíritu Santo, según yo, como me encontraba $10 y la necesidad de la, cuando andaba en guerra, alguien aparecía, muchachos bien bonitos. Gracias, dice, pero bonitos, pero diferentes, o sea, nunca los había visto, amables, tan amables, tan amables, tan lindos, tan bonitos, lindos, oh Dios, dice, gracias. Y me regalaban comidita, dice, para darme de comer tan precioso. Le digo yo a Dios de que como diera para tener un hijo de un modo así. Como comidita. Como Beto también, pero no sé. A este muchacho lo vi más por ser aquí en el proceso. Tú si eres, dice, no te creo. Sí, dice. Y él por ser agraciado, no sé, quizás de Dios o ángel de Dios, yo no sé qué es, pero digo por él, ¿verdad? Pero sí, también uno como el zarco, dice, pero no se sabe si eres vago, me refiero, que estás con tus hermanos y preferiste dejar a tus papás. Eso es lo que yo no. Yo sí me vine es porque vivía en Latinoamérica, a emigrar acá. Pero viviendo en el mismo país, pues no se siente raro. Pero en el mismo país demostrar eso es sinvergüenza. ya no va a estar allá, dice. Es sinvergüenza. Si te puedo yo también. Que acaban de irse y sí, no es lo mismo atravesar tres. De El Salvador, atravesar una frontera que es para Guatemala. De El Salvador pasa a Guatemala, una frontera. De ahí la otra frontera para México. Esta es otra frontera para México. Y la de México, otra frontera para llegar a Estados Unidos. Son tres fronteras. Y venirse sin inglés, sin papeles y sin nada. Solamente la misericordia de Dios. Pero es que hay que respetar a las personas cuando no saben inglés. Se siente mal uno y coraje cuando la persona sabe lo que uno quiere y lo que uno sabe y que se hace como funny, torpe. Ajá. Pero porque no sepa inglés hay que tener paciencia. Por eso yo les estoy enseñando inglés a mis amigos. Sorry. Ajá. Sorry. Ajá, pero yo le estoy enseñando inglés a mis amigos, al que no sabe, ¿verdad? Al que no sabe. Porque cuando yo no sabía, bueno, no sabía ni una palabra. Cuando me enseñaron en séptimo grado, me enseñaron las palabras y varias, dice Dios. Sí. Y saludito, don Meme. Don Manuel Bermúdez. Sí. Saludito a don Manuel Bermúdez y a su hija. A sus varones casi no lo logré ver. Gracias, Sonia, dice. En la Virgil, ajá. Virgil High School.
Oh, sí, ya estando alón, dice por ahí. Ah, ya estando sola, dan ganas de ir. Ay, qué bien. Sí, la estoy invitando y que se la facilite, dice ahí. Ajá. Gracias, sé que ahí están, son dos, ¿verdad? Somos de Dios, dice, pero es que casi no anda. Oh, ay no. Oh, el espíritu que ya lo cargan allá. Pero nunca lo ven la mamá. O sea, solo trabajando, pues, o estudiando, ¿ah? Eso significa. Oh. Ok, así que saludito a mamatita. Ay, mi mamá le da ataque, estoy viendo la palabra. A mi mamá le da ataque, pero de celo. No, mi hija, le dice. Fuera niña. Esos niños van a estar de vuelta, licitencia. Los niños van a estar, están de vuelta. Para Dios no existe la edad, ni la enfermedad, ni la muerte. Para Dios no existe el tiempo, ni la edad, ni la enfermedad, ni la muerte. Yo le creo. Todo, muchas cosas reales de Dios. Muchas cosas reales de Dios. Nadie sabe, piensa que es real. Digámoslo mismo. Estaría pasada que viéndole la lámpara. No, mi hija, dice, él le gusta así sorpresa. Y yo, hablando de eso, ¿será que alguna vez tenía algo en común con él? Para no especificar mucho, donde decía yo siempre a los hijos, a mis hijos y, bueno, a mis hijos más que todo, al compañero, no sé si le dije alguna vez. Ajá, sorpresas te da, oh, a Jovelina le dije. Sorpresas te da la vida te da sorpresas, ay no. Es donde dice cierro, ojo, abro, ojo. Y se da el regalo. Dice que eso casi nadie lo tiene, esa dulzura, dice Dios. Porque usted quiere alabar a los dos señores igual. Entonces, y Dios mira pues a dónde se inclina más. No. Uno la familia la quiere igual, dicen ahí. Anoche me quedó ahí el café. No lo grabé, quizás. Quizás sí. No me la tomé, me quedé dormida. Solo Dios sabe qué va a pasar, dice, después de estos tiempos y la gente que no esté. Bien raro, desde que se fueron uno, sentí rara la vida. Los señores uno los ve normal por la edad. Ningún beneficio. Así es que, así les digo, chicas y chicos, mis preciosos y mis preciosas. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Después de este café.
Son de la edad peligrosa. Ay, no. Ay, ya me estoy durmiendo otra vez. Esto es delicia, dicen. Ya el poder de Dios, el amor de Dios y la presencia del Señor está en Namaste, dice Dios. En Namaste. Así que tienen esa satisfacción. Si les gustó, bueno, y si no, también. No, no es que se atreva uno, nadie es digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Pero Dios sabe por qué me ha dado ese poder y esa potestad. Es lo que dice la Sagrada Escritura, que los pasos a seguir con los dones, ¿verdad? Ya Dios perdona lo que uno no sabe, mis amados preciosos. ¿Ok? Es sagrado haber tenido un contacto con Dios. Que me dio sueño. Pero estoy terminando con la cuchara. Ya. La hora del café, la hora del café, té, nos llegó a las 5 y algo, les dije, a las 5 y algo, y estamos terminando a las 6 y media. Excelente. Vamos a ver si lo subo ahora, este video. Perdón. Me da para que se ríen un ratito. Perdón. Y que digan ahí, a ver qué hizo Don Josone hoy. Dormir. Estoy durmiendo. Me estoy durmiendo. Me puse una canción que me encanta. Que el Espíritu Santo, dice Dios. El Espíritu Santo es... es santo, dice, porque no... porque no hace cosas que un humano hace. Y yo le digo, sí, porque si decidió andar entre los humanos, eso sí, dice. Así que, pero es Dios. Ajá, es Dios. Y precioso es.
tan grande, inmenso, intenso, me dio sueño. Chica, chico. El pecado por andarme riendo, por andarme riendo ay, de las negatividades, andarme riendo de la negatividad. Vamos a ir despidiendo, chiquilla, chico, así pequeño, no tan pequeño, está de sinaf, es más o menos. Es más o menos, chica. Es más o menos, chica. Muy cerquita. ¿Tengo o no tengo rojo el ojo? Tengo una nube aquí, que dice Dios que muy pronto no me la arregla de un solo para que no se me haga muy, muy de repente. Ajá. Cuando lo tenía rojo y no, porque tampoco me va a abrir, dice.
Les encanta mi cabello. Sí, hombre. Ay, qué sé yo tengo. Le ponemos una salsita de recordar para que busquen, buscaron dos ya, dice. Pues le ponemos una salsita ahí para que busquen el video. La salsa de chile serrano, búsquenlo ahí si quieren. ¿O qué quiere hacer chile serrano? Dice, igual que ahora yo, no me van a creer, chicas y chicos. No sabía cómo hacer mashed potato. Sí sabe uno, pero piensa que no le va a quedar bien. Y necesito una aplicadora de receta de gelatina. Ay, esa gelatina, qué rica para gente. Chicas y chicos. Cuidado, dice que. Chicas y chicos. Ustedes. Chicas y chicos. Saluditos, saluditos, saluditos. Sí. Ay, saludito para el curro. Quédate que va. Don Curro es. Él está teniendo su sesión de la tarde. Dice que le dé más. con música, que le pongan la música, dice. Aquí, pero sí. Pero qué clase, y hablando yo. ¿Puedo ponerle música ahorita? Ay, perroni, dice. Perroni. Mis ojos no. Ay, esposa de don Perroni, de don Cu. Que le ponga music, dice, pero guacay. Dice que güey. Ay, viera de lo que se perdió. Dice de que, sí, no puedo creerlo. Dice que sí, sí. Yo no puedo creerlo. ¿Cuánto pagas, pues, de Lita? Te doy 1 billón para que lo publique, pero decía de verdad. No, no hoy nuevo, no que después, si en ese tiempo. La Sonia, ella le gusta inventarse. La sangre de Cristo tiene poder y... Y dice Lala. Como yo tengo la toalla aquí abajo, va. Ya siento que me están cubriendo y que me están viendo los dientes para que. Como dice que las canas son de sabio, ya no me corto el pelo. Las canas son del sabio. Entonces...
Ay, hombre. Que pongan music y si le pongo música a gente, gente. Alguien la verdad. Tiene que hablando sinceramente. Ellos saben quién es quién. Ah. Pues no lo pueden creer. Que se manifiesten en blanco. Así, pues no lo pueden creer. Dicen que si quieren dos canciones, dicen, pero María y Curro ahí. ¿Y no les ha gustado ninguna? Ya pusieron una en su así, dice. Ah, eso me gustó. Me imagino, pero ese campo es en mi cuerpo. Mejor se lo paso a... Y esa corona va para... Dice Rubén. Que lo que me contaron fue mentira. La gloria del Señor para los que lo arrebatan, le dice. Porque esas franquitas de agua son mías, le. Pues el hecho que sea más oscurito no quiere decir nada, pero aseado, le. Y nunca. Nunca. No, no falta respeto porque lo hacen consagrado bonito. Lo único que no me gusta es la reacción de la fulana. Muy a falta de leal y el Espíritu es santo, pero es que él viene y la coge y la saca. Vienen de pareja, dice, en espíritu. Y ella no valora eso. Eso yo no sé. Nadie está despreciando a nadie, le dice la. Simplemente así que quede, porque como él no es el que estaba haciendo eso, no puede explicarlo. Ajá. Ajá, él no puede explicarlo. Y María y Curro dice de que tienen él sus. ¿Cómo se llama? El canal es de María y Curro. Los invito, amigas y amigos, los invito a todos y a cada uno. También Jean dice que ya no le está gustando. Dice, aquí estoy muy cerquita. Ahí está bien, dice. Ella no le está gustando, dice. Ajá. ¿Cómo así? Oh, sí. El que estaba así bonito que se manifestó. Qué bonito, va bien suavecito. Pero dice que no, prefirió no porque él sabe quién es. Ay, mire, y prefirió sacar a alguien.
Pero esa persona que sacó, aunque sea en mi cuerpo, yo sé quién es. Y no lo quiere. Y como el Espíritu es santo, pues él la sacó así. Aunque sea en espíritu. Son míos, pues, son mi espíritu. Ahora son mi espíritu. Ahora son su espíritu. ¿Y yo cuándo habré salido donde Rigo? Alguna vez, dice. Oh, son así de... ¿Y por dónde está su santuario, Rigo? Pero no solo de tus ojos están puestos... Mis ojos están puestos siempre, mis ojos están puestos todo el tiempo sobre ti. No. ¿Cómo? ¿Mi corona es de té? Pues sí, le voy a poner una musiquita. Ajá. Dice, ya que la clase la mía no tiene patrón así. La mía es innovar. Como dice Nazareno, haz algo extraordinario. Chica, chica, escuchar María y Curro, espero de que me comenten. Les voy a invitar a ver ustedes también, chicas, hermanos. Hermanos y hermanas. Hermanos no, hijos. Adiós, no te de amenaza, chica y chica. Perdón. Desayuno campirano, wow. Ay, 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 ¿hay algún canal así? Si no, pues ya lo tiene. Si no, de 30 segundos ahorita no. Tres veces hay. Ay, 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 ay. Si no, pues ya lo tiene. Tres veces.
Ahí le va la canción. Recuerden que todo no lo puede ser. La niña de los ojos de Dios. Iba a cerrar, dice.
Dice, ¿para qué con el canasto? Dice, mejor que no lo quite. Qué bonito. Qué bonito, mire, cuando me quitaron el guacal. ¿Saben qué, amigas y amigos? Voy a dejar este video para ver cómo se ve. Algo real, sublime, bonito. El fruto del Espíritu Santo, dice Dios, de que el que predomina es el amor. Y Dios sabe por qué me separó del muchacho con que estaba. Y no se puede pensar en él, para que no vayan a pensar ustedes que estaba pensando. De él que salió el otro título de él. Él sacó el título de José, el que en la pasión de Cristo acompaña a la Virgen María. Así que ya verán, por eso no es con él que estaba pensando, sino el poder de Dios, dice, haciendo algo. El fruto del Espíritu Santo que predomina es el amor, si lo buscan ahí, en la Sagrada Escritura. Que no debí irme, dice, de un amor que dejé. Ni me dejó ir, dice. Yo digo que me debía una promesa que le hice a la niña. No sé cómo quede esto, no sé cómo quede esto de la danza con la papa. Ya tengo una foto con ellos. Ya me iba a caer, dice. Con la papa, que tuve que hacer un mashed potato para que no se tire. La cosa que siempre lloro, siempre lloro. Qué lindo, dice por allí. Así es. El Espíritu Santo está feliz, dice. Ay, no. Yo le pongo otra vez la cancioncita, dice por ahí. Vamos, pues. Ya anduvimos.
voy a salir así. Yo no doy mucha explicación de este día porque luego si no es cristiano. Thank you.
Un momento especial. No se hoy, hoy sí sabe todo. Pues hay gente que se sabe de parte. Sí. Él no sabe de todo. ¿Cómo quisiera dar ese ejemplo? Dice. Esa canción existe para ustedes, mis preciosos y mis preciosas. Dios sabe por qué las manda, ¿sabe por qué las manda? Porque para Él los ama a todos por igual, y vuelvo lo repito. Con religión o sin religión. Porque la religión no lo va a salvar, pero sí es bueno buscar a Cristo con amor amoroso y temeroso de Dios. A Él no le gusta el fanatismo. Fanatismo quiere decir que además sí está, es bueno orar, madrugar por la corona. Pero viene en la noche también, a veces vienen dos veces, dice. Ajá, y no dejar ni un día. Ellos no habían buscado santo solo Dios y bueno solo Dios. Hay que buscar la Sagrada Escritura en casa también. Thank you.
Ya pues, chicas y chicas preciosas, vamos a ir dejando. Me está picando el oído. Y mal aspecto que me está arrancando, ¿qué? Que Dios me lo guarde, me lo bendiga y hasta el próximo video. Y no olviden hacer bien sin mirar a quién y ponerle su like. Y gracias a Saluditos España. Hemos comentado, dice, me voy a poner a verlo su comentario. No puedo verlo porque tengo esa dificultad que tengo solo un teléfono por ahora. Ajá, perdí los demás, aunque no me lo crean. Lo estaba cargando y como andaba en la calle haciendo mis misiones ahí. Se ha olvidado y pues me lo robaron. Y una tabla también. Entonces solo tengo y sin línea. Sin línea, entonces no tiene wifi. Solamente tengo que subirlo donde estoy. Y ahorita voy a subir el video rápido. He intentado, sí se puede, pero me falla la subida del video. Ah, sí se puede, ya lo he hecho. Pero tenía como 4 o 6 videos o más. Que trae una crucecita en una rueda y una crucecita. Él también dice, eso es el detalle. Por estar subiendo y metiéndose en otro canal. O escribir. Es que no lo haga. Fue servicial este video, dice, pero de qué agradezcan el aire que respiramos, la tierra que nos sustenta y la familia que amamos y RBBC, dice. Saluditos a España, a Argentina. Ok, saludito a Argentina, al ¿cómo se llama? Tengo un, que no lo diga, dice. Oiga, otra canción. Sí, soy cristiana. ¿Se puede escuchar las canciones de amor? Ok, reggaetón obsceno, no, dice Dios. Ni baile obsceno. Uh-huh. Saludito a su familia. Yo quiero saber cómo es que se llama. ¿Cómo lo pueden contactar? ¿Por YouTube? Sí, dice, lo he dejado de ver porque he estado en estas cosas, misión con Dios, en la calle, viviendo en la calle, prueba. Ajá, don Ariel, saluditos a don Ariel a la parrilla, espero ver su programa de vuelta. Porque si veo en el YouTube no es fresco, a veces sí, dice. Ariel a la parrilla, lo vamos a volver a ver, saluditos a Ariel a la parrilla. Y espero que me mande un saludito un día. A Innovaciones, a Rue TV. Me gustan los tres. La niña por ser que le encantan las papas. Las alitas, ella las hizo, las alitas, las wings, ajá. Mira, ¿cómo estás ahorita? ¿Ya te casaste? Ya me olvidé cómo te llamas. Ya tiene 25 años. Ya tiene 2 nietos, mentira. ¿Y se graduó de chef? Él no podía graduarse de chef, siendo, dice, ¿quién es? No, viene saliendo de acá. Mire. Pero me pregunta el otro Espíritu Santo también. Saluditos ahí, va a ver. Lo mismo están en la cocina ahí. Pues saluditos ahí a toda la familia. Ay no. Saludo a la esposa. Gracias, Sonia. Dice igual que la niña. Me imagino. Un día parece que los vi. De la cocina casi nada. Me encantan ellos. El amor, el carisma, la unidad, la unificación. Está grande, pero tienen el counter donde pueden disfrutar. Y la barrita. Uh-huh. Sí, cómo los amo, dice Dios. Sí. Thank you.
Me están solicitando, dice. Eso no voy a hacer así porque soy cuerpo santo. Dios hace todas las cosas nuevas, dice allí bíblico. Es cierto, dice. Entonces, se declaran así algo. Cuando paría a servir a otro. Bueno, pues amigos y amigos, con este mes me despido. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hasta el próximo video. Chaucito, bye bye.